Buenas tardes, otro jueves aquí en el Senado de la Nación, en el Salón Eva Perón, artículo 16. Artículo 16 hace referencia claramente a la Constitución Nacional y a ese artículo que habla de la igualdad de una manera increíble. Nos gusta toda la Constitución, pero desde ese artículo es que pensamos este espacio. Hoy José María no está, le envío un viaje, un beso por su viaje, vuelve el fin de semana, así que el jueves que viene lo tenemos con nosotros. Bueno, hoy vamos a entrevistar a otra mujer, siempre en nuestro estilo de, de entrevistar mujeres que hacen a la patria, mujeres que hacen leyes, mujeres que militan leyes, mujeres líderes. Hoy vamos a compartir un, un momento con Diana. Diana Aravena es una líder, es una compañera trans, ella es miembro de la Asociación Nacional Putos Peronistas y además de la cooperativa La Paquito. Diana, bienvenida bien, al bien. Senado TV. Por fin juntos en este espacio. Bueno, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Ahí está. Diana, contame, ¿cómo es que la Asociación Nacional Putos Peronistas surge? Sí. Eh, bueno, Agrupación Nacional Putos Peronistas nace en el 2007 en La Matanza, en González Catán, en Vierre del Pino, y con la idea de de reconciliar un poco la historia del peronismo con la diversidad sexual, eh, sobre todo entendiendo que, que digamos que, como que el peronismo tenía una tarea para cumplir en relación con las personas de la diversidad, las personas homosexuales eh, más pobres digo, y por lo tanto más postergadas en relación a sus derechos y a, y a sus necesidades. Eh, entonces, bueno, surge ahí con la iniciativa de un compañero pablo ayala y, y bueno fuimos creciendo de a poco eh, sumando compañeros y, y sumando experiencias en otros en otras partes del país y hoy estamos en, en varias provincias y, y trabajando bastante intensamente y además entiendo que, que esta, esta instancia este partido del gobierno de néstor que tiene otra visión sobre más inclusivas y más igualitarias sobre la diversidad, también nos, nos posibilita también ir creciendo. Y nos parece también que eh, justamente el lugar para esto es el peronismo porque entendemos que los derechos, los derechos de las minorías, eh, no se pueden sostener o no pueden tener razón de ser si no hay una patria que sea justa, libre y soberana. Y esto lo garantiza solamente el Movimiento Nacional Justicialista. Como... Asociación Nacional uh -huh. Putos Peronistas, uh -huh. eh, ustedes se nutren de la realidad de las distintas provincias en donde militan, en uh -huh. donde intervienen, en donde discuten política y discuten Estado. Uh -huh. ¿Cómo encontrás la diversidad de las políticas en Argentina en función de los distintos estados provinciales uh -huh. con respecto a la población de la diversidad? Bueno, ahí hay, por, por una parte, un problema medio, llamémoslo histórico, de, digo, por ejemplo, en el caso particular de nuestro colectivo, la mayoría de las compañeras vienen medio auxiliadas de las provincias, que son más conservadoras, que tienen una visión más eh, menos, menos progresiva en relación a, a nuestro colectivo. Entonces, eh, digamos que, que, en los, que en los centros menos urbanos es más, más complicada la vida para nuestras compañeras y nuestros compañeros. Entonces, este, tratamos de ir adaptando eso. Después, también tenemos en lo, en lo específico, por ejemplo, con la ley de identidad de género, el tema de que la parte de salud, al igual que la parte de educación, eh, sean federales. También nos, nos, nos obliga a tener una, una estrategia en cada provincia para hacer que se concreten los, los derechos que hemos adquirido a nivel nacional. ¿no? Ustedes como organización han sido parte de la gesta militante de la ley de identidad de género, también de la ley de matrimonio igualitario. ¿En qué otras gestas se involucra putos peronistas ya que discute igualdad y no discute pobreza? Ya que no solo discute cuestiones que tienen que ver con la diversidad, sino que justamente por discutir igualdad se mete en todas las agendas del pueblo. Sí. Sí, eh, eh, como normas generales eso, que discutimos todos los problemas de nuestro pueblo. Entonces, digamos que, que entendemos los problemas de la diversidad en el contexto de la situación general, de nuestro barrio, de nuestra provincia, de nuestra localidad, y le, lo que hacemos es darle una mirada desde el peronismo, le buscamos una respuesta desde esta visión política. Y tenemos este, hoy, digamos, nuestro eje de lucha o de acción en, en este año, particularmente tiene con, que ver con... Eh, la posibilidad del acceso al trabajo. Bueno, parece que la, la igualdad plena se manifiesta a partir del trabajo. Entonces, valoramos como un avance importantísimo de la ley de identidad, el poder tener acceso al, a un documento con tu nombre, en poder acceder a los tratamientos hormonales y a la salud, pero nos parece que, que en la medida que podamos acceder al, a los trabajos formales, también vamos a tener, poder tener una obra social, poder integrarnos más, y a su vez vamos a empezar a romper esa lógica de, de discriminación que nos, que nos supone solamente aptas para el trabajo sexual o para que estemos en la esquina o en la ruta. Entonces, eh, esto, estamos impulsando una ley de inclusión laboral. A ver, contame, están la organización está impulsando una ley, un, sí. un proyecto de ley. Sí. Y, y es un ley, una ley sobre... Eh, básicamente lo que queremos es que se fijen cupos para, no, para nuestro colectivo. En, en principio en, eh, en todos los órganos que, que administra el Estado en las empresas que gestionan, en todos los lugares y algún tipo de, de beneficio impositivo de algún orden para las empresas privadas. Para promover la inclusión para promover laboral la inclusión, Exactamente, más o menos siguiendo la idea que, que también ya vino planteado en la ley de contrato de trabajo ¿no? que dice bueno hay que favorecer a los sectores más desprotegidos y menciona pueblos originarios personas discapacitadas excombatientes de Malvinas y demás entonces nos parece que justamente que después de tantos años y años de exclusión y tanta eh, no reconocimiento que recién ahora se empieza a cumplir, nos animamos a exigirlo y a exigirlo ahora porque nos parece que en este contexto es cuando podemos conseguirlo. Entonces eh, vamos por esto, que al igual que cuando fue la ley de identidad o cuando fue la ley de matrimonio igualitario, en ningún caso son cuestiones que nos ponen... En, en una situación de ventaja con los demás sectores sociales, sino que al contrario, lo no, que nos hacen es ponernos en, en igualdad, en el mismo lugar que los demás. Y ahí ¿sabes? emergen las otras Nunca desigualdades. Más, pero, claro, ahí se visibilizan también sí, otras sí, desigualdades, porque ahora que no solamente puede tener acceso al reconocimiento de la propia identidad por parte del Estado, ya no es solamente aquella persona que se puede pagar un abogado uh -huh. o hacer un litigio, sino que son todas las personas trans. Pero aparece la desigualdad nuevamente, sí. como la del desempleo, sí, sí. la exclusión. Uh -huh. Y entonces la Asociación Nacional Putos Peronistas surge en el 2007, uh -huh. surge con un nombre, sabiendo como organización que el nombre elegido iba a ser un ruido. Sí. Interpela... Putos e interpela peronistas. Uh -huh. Y claro, aparecerá en la memoria colectiva aquella construcción cultural que se relató que tenía que ver con un, una de las expresiones de Montoneros acerca de la homosexualidad, sí. expresiones de la época, hay que, hay que entender el contexto sí, histórico, sí, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. En aquella plaza, uh -huh. cuando, Cámpora, cuando, cuando asume Cámpora, y era: no somos putos, no, no somos faloperos, falo somos soldados de la FAR y Montoneros. Uh -huh. sí. Cuando. En el mismo peronismo, también, hay que decirlo, emergen de los últimos de la fila también estos movimientos sociales y políticos como el Frente de Liberación Homosexual sí. y el, eh, la, la, la Asociación de Liciados Peronistas. Sí. Entonces, estos, estos grupos que emergen en el seno del peronismo, en el 2007, en esta década... No sé si ganada o mejor dicho, sembrada, esta uh -huh. década donde están eh, dando retoño y flor tanto que estaba sembrado de antes. Ustedes encuentran, un, me decías, una, una oportunidad de trabajar también dentro del peronismo la reivindicación y, el, y, el, y, el, y la nueva mirada sobre lo que es el peronismo para todos y para todas. Sí. Eh, ¿Este sí, ¿Es correcto sí, lo que digo? Sí. Eh, digo, en principio, muchas veces se nos. Se nos dice, bueno, que Perón, tal cosa, tal otra. En realidad, me pues, parece es que hay que verlo todas las cosas en su contexto histórico. O sea, que extrapolar el año 45 para ahora sería una locura. Y, y sí, claramente eh, nos parece que eso es lo que está pasando: que, que hoy la lucha, o sea, el panadismo siempre lucha por los, por los humildes, por los más postergados. Digo. Entonces, sin lugar a dudas, hoy es la lucha por la diversidad, es la lucha por los compañeros cartoneros, por los que siguen sin trabajo, por los, los compañeros de los pueblos originarios que tienen más, más demandas por satisfacer. Y... Donde también hay diversidad, sexual, digo, dentro sí, sí, de la sí, diversidad, sí. Y la diversidad es toda diversa. Exactamente. Entonces, y también planteando esto siempre, que a no, eh, nosotros no nos gusta nunca mencionarnos como minoría, ¿no? siempre decimos que la única minoría en este país es la oligarquía. Entonces, eso, no, no podemos entrar en ese juego de ver distinto al que es descendiente de pueblo originario, al que es afrodescendiente, al que cualquier otra cosa, digo, lisiado de la tercera edad, lo que sean, somos todos los que somos parte del pueblo, los que somos la inmensa mayoría, y del otro lado, la puta oligarquía. Como Estamos con Diana Aravena de la Asociación Nacional Putos Peronistas, vamos a una pequeña pausa, volvemos aquí en Senado TV, artículo 16.